you don't have any art, you're pretty much lost. Figura de chino, luego no vale para nada.
la cabeza y no lo puedo soltar. Sobre el trasero de Luis Valiente, de la Pantoja o del Morado, Nicolásito Urdangarín o Daniel Serrano. Pero lo que se busca no es un rey que está en el final, que será un bombazo. ¡Bombazo! ¡Ay, bombazo! Así que prepárate que aquí viene el nuestro, en este final será un buen bombazo. Somos los helados. Y el fascinante, se han reproducido lo mismo que los antes, han mejorado mucho lo que es en este mundillo, pero yo sigo entendiendo del cumple solo el estribillo, se ponen traje exuberante y hasta la voz en vez de un vasón parece de Marte, puesta en escena impresionante, felicitaros porque está claro que soy importante. Hay una cosa que a mí me inquieta cuando lo veo gesticulando. ¡Gesticulando! ¡Gesticulando! Parece los pasos mal y me entra la duda de si alguno se estará cagando. ¡Somos! ¡Somos! ¡Somos los helados! Incluso Sergio Ramos lo habla un poquito. A ver, prima cabeza, no se le entiende el menos que al gordo de los chunguitos. Amarrado el idioma, está petada. A la matrícula que hace colas aquí en la entrada. Las academias se están forrando. Tiene más niños que el loro Paco aquí saltando. Pero hay un idioma que todo el mundo debe hablar, aunque sea un poquito. Un poquito, ay, un poquito.
Así es que reina Sofía, lo que tenemos que aprender chino. Que le arde la mente, da igual que estén casados, con novia o con rollete. Más de una narcotraja no pasa por el boquete. El otro día, la cocinera se fue con el jardinero que le gustaba tela. El jardinero está casado, pero se brinda a la mujer de nuestro encargado. Siempre se hace un guarreo uno con otro, está liado. ¡Qué depravado! ¡Qué depravado! ¡Ay, qué depravado! Igual está que la tuya que te ha reído, y eso que está tu mujer al lado. Felipe y a Leti también, con mi carne falso me meto en mi comida, así con las pechotes lo pasé muy bien. ¿Quién será? El pequeño Nicolás, la la, el pequeño Nicolás, la la. He querido tanto lado, que esto no se puede aguantar. Qué linda se ha despistado y es muy cabrón, anda por detrás. No sé dónde se ha metido, no sé por dónde andará, pero si hoy está saldrá el pequeño Nicolás, el pequeño Nicolás, el pequeño Nicolás. ¡Míralo, míralo! ¡Ahí está! Como soy un cachondo y también un mal pensado, estos son los famosos que aquí se comen algún helado. Estos son los famosos que aquí se comen algún helado. Cristina Pedrochi, también Ana Simón, como son dos pibones, le damos más Simón. A Carmen Lomana, tata de piñonate. A Belén y Bobo, que le gusta el chocolate. A Rito Meride, que no hay que lo soporte, su especialidad, siempre tata corte. Como soy un cachondo y también un mal pesado, estos son los famosos que aquí se comen algún helado. Estos son los famosos.
venía cubanito. A Jorge Javier le gusta Nacho Vidal, por lo tanto comería un pirulo tropical. Después de Frito bien, viene uno que es muy chulo. Él es muy valiente. Venga, hombre, elige. ¡Polo de naranja o polo de limón! ¡Polo de naranja o polo de limón! ¡Polo de naranja o polo de limón! ¡O si no te quedas sin polo, pequeño mamón! Escuchen una historia que les va a asombrar. Pasó allá por diciembre en la capital. Allí en la puerta del Partido Popular, un tío con su coche se fue a empotrar. El caso es que llevaba en la parte de atrás dos sacos de abono y bombonas de gas. Contra los del gobierno quería atentar con esta bomba mierda experimental. Y si quieres te lo explico, si no lo sabes ya. ¿A qué lo sabes? ¿Ah? Cuando empiezo con el tema y me entra el calentón, siempre en el mejor momento, me deja con toda la gana y me corta la emisión. Por si acaso se acaba el mundo, ellos quieren aprovechar, va a llenarse los bolsillos y golpe de realidad. Vaya fiestas que se pegan de marisco un atracón, con chiste artista argentita, mucho lujo y algodón. Pero malas experiencias con un buen anticorrupción pueden llevarte a la trena y acabar con un buen marrón. Si te gusta defraudar hay que venir así, en España no se han tonto con regalo. La Pantoja, Miguel Mesa y los Puyol, y en el tema son aquí de los mejores. Levántate y muévete como el pirulo así. Agacha, agáchate, levanta, levántate y muévete como el pirulo así. Agacha, agáchate, levanta.
derritiéndome y llegando al fin. If you don't have any art, you're pretty much lost.